Cuando llega el otoño, la vida pasa de tener lugar fuera a tener lugar dentro. El otoño es momento de ir hacia adentro, de introspección, recoger nuestra energía y ralentizar. De ir introduciendo en nuestro día a día la lentitud, el descanso y el silencio. La energía del otoño nos invita a pasar tiempo a solas en el interior, tanto metafóricamente hablando, en nuestro mundo interno, como literalmente, en nuestra casita, nuestro refugio. Te invito a que imagines un bosque en otoño y conectes con lo que te transmite. Sus sonidos, sus ritmos, sus colores, lo que hacen las plantas y los animales. Esa es la energía del otoño. Recordemos que nosotras, las personas, también somos naturaleza y por lo tanto las estaciones también nos influyen, aunque estemos tan desconectadas de ella que a veces ni lo notemos. Igual que la energía de los árboles baja bajo tierra o la de los animales también es más pausada, la nuestra también lo está. En estos momentos toca hacer un trabajo interno de permiso y paciencia con una misma. De soltar las expectativas más altas y productivas que tenías antes. Un trabajo de respeto hacia tu energía, tus emociones y tus necesidades. Quiero recordarte que tienes permiso para retirarte y proteger tu energía. Si mantener el ritmo y las demandas de la vida te está drenando, puedes decir no. Para, descansa, cuida tu energía como el preciado tesoro que es. Thank you.
Algunas de las cosas que hago para sentir ese recogimiento y acompañarme en él es cocinar galletas, tomar bebidas calentitas y preparar velas. Aprovecho para contaros que este otoño he cumplido un sueño. He abierto mi propia tienda online donde si vives en España puedes comprar una de mis velas artesanales y otros productos como portainciensos, portavelas, sahumerios, kits con cristales, piezas hechas con mucho amor, lentitud y presencia y con materiales naturales. Las encontrarás en mi página web corazondebosque.com/tienda. Y avisaré por Instagram cada vez que tenga tandas de nuevos productos preparadas. La energía del otoño nos invita a sí misma a dejar morir, regenerarnos y prepararnos para la transformación que comienza y seguirá ocurriendo hasta que llegue el invierno. Es momento de hacer limpieza, de soltar todo lo que ya no sirve y dejar el espacio y la energía disponible para una nueva etapa. Te invito a que cuando llegue el otoño puedas dedicar una parte de tu tiempo y tu energía a limpiar tu entorno de forma física. Al menos es lo que yo hice. Limpiar profundamente toda la casa y prepararla para el frío que empieza a llegar, con alfombras, mantitas, cojines, con texturas y colores que me inviten a recogerme e ir hacia adentro para poder aprovechar toda la energía de esta estación. Igual que los árboles sueltan sus hojas y las dejan caer, es momento de que nos preguntemos qué es todo aquello que ya nos sobra, lo que ya no necesitamos física y simbólicamente. Quizás necesitas soltar alguna parte de ti misma, alguna forma de actuar o de pensar, alguna relación que no se siente alineada con cómo eres y con lo que necesitas. Las hojas de los árboles no caen en vano, ya que son parte de la materia que al morir y transformarse servirá de alimento para las raíces de los propios árboles. De la misma forma, te invito a sentir tu proceso interno. Además, el espacio que dejan esas hojas viejas que caen lo ocuparán nuevas hojas verdes y frondosas que llenarán las ramas cuando llegue su momento, en la próxima primavera.
Todas esas partes de ti o de tu vida que ya no te sirvan han cumplido su función y al soltarlas dejarán espacio para lo nuevo que llegará. Thank you.
Como ya he dicho, el otoño a mí me invita no solamente a soltar todo lo que ya no me sirve, sino también a prepararme para transformarme. Una de las cosas que más disfruto haciendo es rituales, y este otoño he hecho algunos rituales en los que conectaba con la fuerza y las herencias de mi linaje de antepasados. Aproveché para ello la energía de Samhain. Y también otros rituales en los que simbolizaba cómo soltaba y transmutaba todas las creencias que ya no me estaban sirviendo. Toda esa parte de mi identidad que me estaba limitando y reprimiendo. He sentido la necesidad de reflexionar mucho, ir hacia adentro para comprender y sanar, para despojarme de las hojas secas que ya no me sirven y atesorarlas como el nutritivo abono que son. Para ello he usado muchísimo la herramienta de la escritura terapéutica, escribiendo libremente lo que necesitaba para darme cuenta de grandes aprendizajes y claves en mis procesos internos. Recuerda siempre que tú eres el oráculo, es decir, la sabiduría no está fuera de ti, sino en tu interior. Pero puedes apoyarte de herramientas como las velas, el fuego, las cartas, el dibujo, etc., para proyectar aquello que necesites comprender y que las respuestas vengan de forma más clara, más intuitiva, más mágica. La energía del otoño también nos invita a recoger los frutos que plantamos en primavera y celebrar la cosecha que hemos conseguido. El otoño es una época para celebrarte, cuidarte, reconocerte, para nutrir la conexión con tu cuerpo y validar todo lo que eres y todo lo que logras. Una de las maneras en las que he celebrado durante este otoño, como siempre han hecho nuestros antepasados, es recogiendo frutos físicos del huerto, como berenjenas, calabazas, pimientos y zanahorias, y después utilizándolos para hacer deliciosas comidas con esos alimentos de temporada, disfrutando de esa cosecha, celebrándolo internamente. El otoño es un momento en el que las personas a lo largo de la historia hemos aprovechado para celebrar toda la cosecha de alimentos de la primavera y el verano. Como con el resto de puntos de los que he hablado en este vídeo, quiero llevar la reflexión más allá y no quedarnos solamente en la parte material o tangible, en lo superficial. Por mi parte, he intentado celebrar también más allá, de manera no solo física, sino más simbólica, todos los logros y transformaciones que he llevado a cabo desde la primavera y el verano, a nivel interno. Para ello, puedes hacerte esta pregunta. ¿Qué semillas planté entonces y qué frutos estoy recogiendo ahora? A partir de ahí, el trabajo está en darte cuenta, valorarlo y celebrar. Sin embargo, de nuevo, con la desconexión de la naturaleza y de nuestra naturaleza interior, creo que hemos olvidado un poco lo que realmente es celebrar. Yo, por ejemplo, a veces me he exigido que debería llegar a muchas más cosas y lograr mucho más rápido.
Pero este otoño he decidido frenar un momento y valorar lo que he conseguido. ¿Has pensado alguna vez que el ritmo al que avanzas es demasiado lento? ¿Que deberías avanzar más rápido, conseguir más cosas? Nos exigimos muchísimo. Nos comparamos constantemente. No valoramos nuestros esfuerzos, nuestro trabajo. No celebramos nuestros logros. No vemos más allá. No vemos que aunque no haya cosecha aún, la vida se está gestando dentro. En cualquier creación, en cualquier ámbito de la vida. Todo sigue su curso, todo aporta para ir construyendo lo que estás construyendo. Todo lo que haces e incluso cuando no haces nada. Estás creciendo, te estás nutriendo, estás muriendo y renaciendo constantemente. ¿Eso no es avanzar? Quiero decirte que el ritmo al que avanzas está bien. Si es lento, es válido también. Está bien ir lento, y más aún en otoño. En la lentitud se están tejiendo muchas cosas, aunque aún no las veas. Debajo de la superficie, en la oscuridad, la vida sigue gestándose. El reto consiste en seguir esperando y confiando cuando aparentemente no está ocurriendo nada. Te recuerdo que antes de crecer una planta, la semilla germina bajo la tierra en la oscuridad y ahí construye sus raíces. Este vídeo es tu permiso para ir despacio, esperar y confiar. Ya estás en marcha. Por otro lado, celebrar no se trata de valorar solamente tus éxitos y logros, aquellos que haces y que consigues, sino también en celebrar tu propia existencia, celebrarte a ti misma. Celebrar parece fácil, ¿no? Pues para quien lo sea, que me lo haga saber, porque quiero saber su truco. Para mí, celebrar no es nada fácil. Me refiero a celebrar de verdad. No nos quedemos en esa idea de ir a salir a tomar algo con la excusa de que ha ocurrido algo nuevo. Me refiero a algo más. Me refiero a celebrarme. A sentir profundamente el júbilo y la alegría. A valorar profundamente lo que has logrado, pero también que simplemente estás viva y eres en ti misma un motivo para celebrar. Eres en ti misma un motivo para todo. Celebrar como acto sagrado de amarte y cuidarte, y sentirte y vivirte. Celebrar como tiempo y espacio por y para valorar y agradecer cada pequeña cosa que haces y cada pequeña célula de tu piel. Celebrar como permiso para sentir sin represión, como si no tuvieras miedo de ser juzgada ni rechazada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas disfrutado mucho de mis reflexiones y de la energía que nos trae el otoño. Te mando un abrazo de bosque y nos vemos en el próximo vídeo.